Buenas noches. Oh. Estoy aquí yo. Está ya a vuestra disposición. Tito Fernández, por favor, decid vuestro nombre y el medio antes. Buenas noches, Víctor. Enhorabuena por la victoria. Fernando Ramos para Aragón Radio. Lo primero que me gustaría es que hicieras una valoración de un partido que ha tenido de todo y que por un momento el Zaragoza se lo ha puesto francamente mal. Para mí ha sido un gran partido, porque cuando hablas de un gran partido es porque el rival también tiene una gran capacidad y un gran potencial. De hecho, pues había ganado todos los partidos en el 2019. Un equipo que está muy bien organizado, con una estructura muy sólida, que se cree lo que está haciendo y que es fundamental adelantarse en el marcador, porque ellos acumulan muchos jugadores por detrás, están esperando su momento para contragolpear con velocidad y nos cuesta muchísimo, porque nada más empezar ya nos han sacado un balón debajo de los palos y parece que nunca vas a tener la oportunidad de adelantarte en el marcador, ¿no? Habiendo hecho méritos. Pero bueno, a partir de ahí han ocurrido ya muchas cosas en el campo. Cuando mejor hemos jugado nosotros en el segundo tiempo, que los hemos metido en su área los 15 minutos iniciales y hemos disfrutado de dos oportunidades clarísimas de Zappa y de Papu, pues a continuación luego viene el penalti, que nos ha podido complicar muchísimo el partido. Cristian ha tenido una gran actuación. Y bueno, y luego ya pues hemos encontrado los goles encima. Además, muy contento porque los ha encontrado nuestro 9, que para eso está. Ojalá que hubiera metido el hat-trick, ¿no? Porque se lo ha merecido. Y nos ha costado jugar con más tranquilidad, más calma los últimos 8 o 10 minutos, con mejor posesión y mejor control. Pero claro, ellos también han cambiado el sistema, ya iban a la desesperada a buscar intentar acortar distancias. Pero feliz. Feliz por el trabajo, feliz por el comportamiento del equipo, feliz por su actitud. Feliz porque hemos defendido muy bien la pelota parada ante un rival que es poderosísimo en el juego aéreo, que son mucho más grandes que nosotros y muy buenos cabeceadores y tienen a Tejera o Bárcenas que golpean muy bien la pelota. Entonces hemos tenido una gran tensión defensiva y una gran actitud defensiva y feliz porque que hoy a las 9 de la noche, con el viento que hacía, el frío que hacía, que haya venido tantísima gente a vernos y que nos hayan empujado hasta el último momento, pues bueno, ya se me están agotando ya las palabras de decir gracias, gracias, gracias a la afición, porque con ellos es mucho más fácil, con ellos nos llevan un poco más en volanda y yo creo que están reconociendo que el equipo está en la buena línea y que el fútbol tiene esta cosa. Bueno, vaya rollo que os he metido, me parece, ¿no? No sé. Lo has repetido, Víctor, en prácticamente todas las comparecencias que has tenido hasta el día de hoy, dominar las áreas. Hoy puede que haya sido el primer día en el que Real Zaragoza de verdad ha dominado las áreas, más allá de la intervención de Cristian en el penalti, que ha sido capital para el equipo, el buen comportamiento de la defensa y el materializar las que algunas de las que ha tenido el Zaragoza, pero al final marcharse con 2 goles, ¿no? Que es muy importante. Sí, vamos a ver, todo el equipo para dominar las áreas, todo el equipo ha contribuido a ello, ha habido un funcionamiento colectivo que nos lo ha permitido. Evidentemente, el dominio de las áreas tiene más protagonistas específicos, como pueden ser los centrales y el portero en la defensiva y el jugador más avanzado en la ofensiva, ¿no? Es evidente y han sido protagonistas, es decir, el portero, pues en la intervención que marcaba el partido ha estado soberbio y el delantero, pues, el atacante Álvaro, pues ha estado donde tenía que estar para meter los goles, incluso ha podido meter otra ante el portero, pero con esto es fundamental, pero estas son las paradojas del fútbol, ¿no? Yo creo que lo más importante es que sigamos generando y que luego el fútbol al final suele ser justo, ¿no? Porque es inexplicable que el único partido que hemos perdido conmigo es frente al Málaga y que era un partido que teníamos que haber ganado con holgura y con suficiencia y sin embargo lo perdimos inexplicablemente, ¿no? Y hoy que ha sido un partido mucho más apretado, donde el rival ha demostrado que está en un momento de forma extraordinario, hemos encontrado el camino del gol y también el camino de cerrar nuestra portería. Es decir, así resulta de paradójico el fútbol. Pero lo más importante es que estamos en buena línea, que tenemos buena actitud, que a veces las derrotas dignifican mucho más que las victorias. Y para nosotros la derrota de Málaga fue un punto también de inflexión de saber a qué nivel éramos capaces de responder con tantos golpes que hemos recibido a lo largo de la temporada. Entonces, vamos a Madrid contra Majadahonda y hacemos 35 o 40 minutos espectaculares.
aunque te metas en el descanso perdiendo. Y esa es la reacción que quiero ver del equipo. Y hoy, de nuevo, ante la adversidad de no encontrar el primer gol y adelantarnos en el marcador, pues no hemos desfallecido y nos hemos encontrado un triunfo, creo, honestamente, que merecido, sufrido, esforzado, pero a la larga súper necesario, porque esto es terrible de duro y de complicado y es duro. Buenas noches, Laura Forer de Ebro FM y Canal 15 de Televisión. Joder, enhorabuena. ¿Cuánto tiempo? Hola. Estaba por arriba, por otros lados, vale. Entonces. Víctor, que decía, prácticamente has explicado todo, pero volviendo a los números, qué buen balance, de 15 puntos 10, no está nada mal. Aparte de toda esa reivindicación de Álvaro Vázquez como goleador, cómo dejar la portería cero, lo decisivo que ha sido la parada de Cristian Álvarez bajo palos, y muchas cosas, ¿no?, positivas. Sí, tenemos que sumar, evidentemente, porque estamos en una situación muy complicada y esto va a ser largo y costoso. Pero bueno, también esto te ayuda a seguir creciendo. La gente está muy confiada en el equipo, en el grupo, nos están apoyando. Los jugadores, ya has visto cómo se abrazaban entre ellos. Creo que hay un ambiente sano, un ambiente bueno, que es muy importante, porque estamos sufriendo mucho. O sea, siempre todos los partidos por detrás, y venga, y otra vez, y a remontar. Esto es un desgaste a nivel mental, a nivel emocional tremendo. Y sin embargo estamos manteniéndonos, nos tumban y nos levantamos. Y ojalá que tengamos una racha con el viento un poco más a favor, pero para conseguir esa racha solo la alargaremos a través del juego. Solo puede ser a través del juego y de generar y de ser valientes y de intentar ser superiores por dentro y por fuera. Es decir, no nos queda otra. Y los puntos, pues bueno, no sé si son muchos o pocos, son los que hay. Lo que me deja tranquilo, entre comillas, lo de la tranquilidad, es que en todos los partidos los hemos podido ganar, todos. Vale, eso es lo que a mí realmente me deja ligeramente tranquilo. Víctor, al hilo de un poco de dificultades, el tema de las bajas. ¿Qué parece que tiene la SURE? Y si lo que más te está costando es saber medir cuándo y para cuánto tienes a un jugador, el contar con un jugador y a lo mejor a mitad de semana que te desaparezca por algún contratiempo en el entrenamiento, ha sido mucha mala suerte también en este mes y pico, ¿no? Sí, porque muchas veces nosotros tenemos un plan, tenemos una idea de juego, evidentemente yo creo que es muy visible, somos capaces de transmitirla. Tenemos una estructura técnico-táctica también muy, muy, muy definida, donde ha habido pocas variaciones en la alineación, si no han sido por motivos de salud o por una cuestión técnica, táctica de algún jugador específico que entra en un partido según las necesidades del partido. Y esta semana, que creíamos que estábamos muy felices y muy contentos el martes, porque prácticamente se vislumbraba que íbamos a tener todos y todos en un mejor momento, pues lamentablemente a lo largo de la semana ha habido una serie de percances y de adversidades que pues, lo conoce uno desde dentro, porque para eso estoy todos los días y todas las horas con ellos, y te complican mucho y te tienes que valer por criterios de salud, porque por ejemplo, lo de Soro ha sido un contratiempo de que el chico a 48 horas haya tenido un esguince muy fuerte y no sabíamos cuánto podía aguantar y si podía jugar. Álvaro era el primer partido de inicio después de más de un mes que no he podido utilizarlo y realmente, también lo tengo que decir, me sorprende que haya terminado el partido, pero claro, como ha habido esas bajas por lesión de la SURE, no se ha complicado los cambios, y Guti está saliendo también de una lesión que no termina de recuperarse porque tiene muchas molestias en los aductores y no le deja o no le permite entrenar con regularidad, a excepción de esta semana. Pues tenemos que ir resolviendo sobre la marcha, pero bueno, eso también es el fútbol, y yo creo que si tenemos todo, pues voy a tener más profundidad de plantilla para poder utilizar más alternativas. ¿Y qué te han dicho de la SURE? Si parecía la SURE, peligroso, porque me parece que es en el recto y él me dice que sí, que ha sentido un pinchazo, pero bueno, no soy médico, pero si me sirven las palabras del jugador, yo creo que tendrá rotura de fibras, si es así. Sí,
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, José Carlos Franco de Aragón Radio. Es inevitable detenernos, por un lado, con la parada de Cristian, que ya lo has comentado antes, y con el segundo chicharro de Álvaro Vázquez. Me imagino que el típico gol para enmarcar y que ha dejado a la Romareda con la boca abierta, y me imagino que al entrenador también, ¿no? Sinceramente no lo he visto, Yo he visto que había allí muchos futbolistas, pero todos cuando he llegado a la puerta del vestuario, todos me decían: ¿has visto el gol? Ha sido un golazo, y ya verás, lo van a repetir mucho en televisión, un golazo. Bueno, no sé, a mí me vale que ha sido gol, no sé ni cómo lo ha metido, pero... Y luego también, pues porque los delanteros viven de los goles, es así, y Álvaro ha estado con una movilidad que me ha sorprendido, también lo tengo que decir, porque lleva mucho tiempo sin jugar, y tan solo había hecho cinco entrenamientos seguidos con el equipo, que no es mucho en semana y media, pero bien, lo he visto con mucha movilidad, muy peligroso, moviéndose y disfrutando oportunidades, ha estado vertical por el costado izquierdo, que era por donde podíamos entrar con más frecuencia, muy bien, pero como todo el grupo, pero ya que machacamos mucho a los delanteros cuando no meten goles, pues ahora tenemos que elogiarlo en su justa medida y decir que ha hecho su trabajo fantásticamente bien. Permíteme la broma, ¿te has hecho ya amigo del cuarto árbitro? Porque vaya... Sí, nada, yo no soy ese, Bueno, soy, porque estoy, es evidente, pero no sé, no soy capaz de... No insulto a nadie, ni nada de nada, tengo un comportamiento muy educado con el cuarto y con todos. Estoy viendo los partidos con mucha atención, pues porque hay mucha responsabilidad y yo la tengo más. Por lo que sea, tengo más responsabilidad y no quiero fallar a nadie y solo quiero ayudar. Y quiero que mis jugadores vivan el partido con un grado de concentración y tensión necesaria para salir de esta situación. No nos podemos relajar absolutamente nada, pues porque estamos ahí un poco asfixiados. Muy bien, muchas gracias. Vale, suerte, gracias.